Buenas tardes, su escritora Rosmarie Tapia, para comentarles el libro de la semana del 4 de enero del 2018, sobre la educación en un mundo líquido de Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman, desde la década de los 70, tiene una visión que en cierta forma se ha reivindicado. Su visión de la sociología para hacer de esta disciplina un papel menos descriptivo y más reflexivo. Sus aportaciones a la conceptualización de la posmodernidad, a lo que denomina modernidad líquida, ha sido plasmado en diversos ensayos que le han dado un reconocimiento internacional. Yo leí el de la sociedad líquida. Enfrentado al desconcierto propio de nuestra sociedad líquida, muchos jóvenes sienten la tentación de quedarse al margen, de no participar en la sociedad. Algunos de ellos se refugian en el mundo de los juegos online, de las relaciones virtuales, de la anorexia, depresión, alcohol, incluso drogas duras, pretendiendo con ello protegerse de un entorno que cada vez más se percibe como hostil y peligroso. Otros adoptan conductas violentas, uniéndose a bandas callejeras, a la delincuencia, protagonizando crímenes porque están excluidos de los templos del consumo. Desean participar en sus rituales. Esta situación se produce bajo la mirada ciega e indiferente de nuestros políticos. Y es preciso reflexionar. Bauman nos confronta con esa realidad que nos golpea, que nos duele, y expone la crisis en la educación contemporánea, una crisis peculiar, porque probablemente por primera vez en la historia moderna nos estamos dando cuenta de que las diferencias que se dan entre los seres humanos y la falta de un modelo universal hace perdurable vivir como extranjeros, estar expuesto al otro. No es nada nuevo, pero en el pasado se creía que aquello era ajeno. Tarde o temprano perderían sus rasgos diferenciales y se asimilaría por la vía de aceptar aquellos valores universales, que de hecho eran nuestros valores. Pero hoy día esto ha cambiado. Las personas se mudan de un país a otro, ya no desean ser nativos, no desean estar integrados. El autor nos dice que hay muchos motivos para la preocupación, pero no hay ninguno para la desesperación. A la pregunta que se le formuló sobre la situación presente, cuando lo que prevalecen son las modas extranjeras, las apariencias abrumadoras, las vulnerabilidades, podemos confiar y esperar que nuestros hijos y estudiantes se comporten de manera distinta a la adoptada por la mayoría. Si es verdad que cada conjunto de circunstancias contiene algunas oportunidades junto con sus peligros, también es verdad que en cada una de las circunstancias, de estas circunstancias, está la rebelión y el conformismo. Es un libro que nos pone a pensar
a reflexionar. Y tal vez aquí se nos caiga la venda de los ojos. Muchas gracias. Esa es la recomendación de su escritora Rosemary Tapia. Hay jóvenes a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque depende. Gracias.